Bueno, yo quiero contarles que el ceviche de conchas negras de Ecuador, escuchen bien, es el tercer mejor plato. El ceviche es una de las estrellas de la cocina ecuatoriana. Se hace con todos los mariscos e incluso sin ellos, en una variante vegetariana que se llama cevichocho, que seguro usted debe haberla probado. Sin embargo, el sitio web Taste Atlas ha destacado esta vez al delicioso ceviche de conchas negras entre los mejores platillos del mundo. Escuche bien, pero ¿cómo se prepara ese tradicional platillo? Nuestra reportera Andrea Camacho nos tiene un informe especial. Andrea nos comenta todo sobre el ceviche de concha. Adelante, Andreita. Así es, como lo acaban de mencionar, chicos, el famoso portal gastronómico Taste Atlas vuelve a tomar en cuenta Ecuador dentro de uno de sus listados. Esta vez en el de los mejores platillos preparados con almejas. En el top 3 se encuentra el ceviche de conchas negras ecuatoriano. Pero ¿cuál es el secreto? Para lograr el ceviche perfecto, hemos venido donde los expertos para descubrirlo. Y ahora me encuentro con Ulises Lizano, él es el chef de La Caraguay, una de las cevicherías más famosas de Guayaquil actualmente y donde por supuesto también se vende el ceviche de concha, porque quiero que me cuente cuál es el ingrediente secreto para lograr el ceviche perfecto. Buenas, ¿qué tal? Para conseguir el ceviche de concha perfecto, lo principal es tener las conchas negras sacadas del día. No, estas conchas tienen que estar completamente frescas. Segundo paso, vamos a un poco aromatizar un bol para darle cierto aroma. Una vez aromatizado, pasamos... ¿Cómo se lo aromatiza, Ulises? Lo aromatizamos ligeramente con un ají, solamente para darle el buque, el aroma de ceviche. Vaciamos las conchas negras a este envase que ya está aromatizado y enfriado con hielo, ¿no? ¿Por qué es importante que el envase donde preparemos el ceviche esté frío? ¿Para qué? Para que no rompa esa cadena de frío, para que mantenga esa frescura, para que mantenga el aroma, para que no rompa todo eso. Ulises, ¿cuáles son los ingredientes que necesitamos para preparar el ceviche de concha? Bueno, principalmente, ¿no?, vas a necesitar la cebollita, que va a ir aquí con el ceviche, el tomate, que es muy clásico en los ceviches ecuatorianos, y una generosa porción de limón. Por ejemplo, para esa cantidad de conchas que estamos preparando justamente para una persona, ¿cuánto limón necesitamos más o menos? Porque a veces nos podemos pasar y nos queda como muy ácido, ¿no? Sí, unos 3-4 limones, el zumo de 3-4 limones. Y una vez que uno ya tiene el ceviche, lo recomendable es siempre tener, ¿no?, un excelente fondo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a agregar? Es el truco secreto de la casa, es un fondo de concha negra, ¿no?, el cual nos va a dar el equilibrio perfecto para el ceviche, el cual vamos a pasar a emplatar. Hay que echarle también, perdón, se me estaba pasando, la hierbita, ¿no?, generosa cantidad. Un buen ceviche de conchas se come acompañado con chifles y el aguacate, que en este platillo no puede faltar. Por ello, aquí se cree que esta receta tiene propiedades muy afrodisíacas. Ulises, tú como chef experto, ¿por qué consideras que el Taste Atlas ha tomado en cuenta el ceviche ecuatoriano en el número 3 de su top? Bueno, principalmente por la frescura de su producto, por lo rico y lo bien elaborado, la combinación perfecta que tienen, el haber sabido elaborar esos grados entre la hierbita, el tomate, esa homogeneidad en cuanto a los productos, ha logrado que el ceviche de concha ecuatoriano sea uno de los mejores a nivel mundial. Y aquí en La Caraguay, ¿qué tan aceptado, qué tan pedido es el ceviche de concha? Por favor, es uno de los más pedidos. Aquí la gente constantemente viene y son asiduos, concurrentes, justo por el ceviche de conchas negras. Es uno de los más ricos de Guayaquil, podría decir. Sí, es, claro está. Estamos acá y por favor los esperamos cuando gusten, acá en Las Monjas 307. Estamos ávidos para poderlos atender. Y es que es una realidad que por años en nuestro país, este plato ha sido el favorito de muchos, ya sea para empezar el día o para la hora del almuerzo. Sin duda, con esta nueva designación, el ceviche de conchas tendrá más popularidad a nivel nacional e internacional y habrán muchos interesados en probarlo.